Muy buenos días, martes 6 de septiembre. ¿Qué tal estáis nosotros? Empezando septiembre con un aire diferente. Ya sabéis, septiembre es un mes de cambio, un mes de rutina, de vuelta a la rutina, de comenzar con nuestras clases, con el colegio, con el trabajo. Pero bueno, nosotros lo hacemos desde aquí, seguimos desde el muelle, pero ya con un aire diferente. Ayer, como nuestro compañero decía, la luz es distinta, no hace tanto calor, ya se está aquí con más fresquito. Es un mes en el que hay menos gente, se disfruta de otra manera otras cosas que hay que disfrutarlas también. Nosotros comenzamos con las clases. Ayer ya llevamos una semana anunciándoos cómo toda la oferta formativa, tanto lúdica como educativa, como cultural y artística, comienza en Marbella. Algunas gratuitas y muy interesantes, y otras también, como es la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella, también empieza sus clases el próximo 15 de septiembre. Y bueno, nosotros tenemos con nosotros a Ana T. Rivera. Ella es profesora de teatro y viene a contarnos una de las novedades que va a traer la escuela y que ella misma ha impulsado también. Es una escuela, también van a dar clases a adultos. Y bueno, vamos a hablar de ella, tanto el comienzo del curso, las novedades y todo aquello que trae esta escuela que tiene tanta historia y que lleva tanto tiempo en Marbella formando a niños y niñas que ya han impulsado hacia su trayectoria profesional. Ana T., bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo comienza esto? Vamos a empezar con la gran novedad, ¿no?, que quieres promocionar por todo lo alto, que es estas clases a adultos, adultos, ¿no? Sí. Pues, no sé, surgió el tema. A mí los chavales, lo infantil, el teatro infantil juvenil, que es hasta 18 años inclusive, pues me he dado cuenta que funcionan los viernes. Después de la pandemia y todo eso, funcionan mejor los viernes porque es ya final de semana, al día siguiente es sábado y ya no tienen que estudiar, que siempre tienen que estudiar. Claro. La pega de los profesores de otras asignaturas, ¿no?, de extraescolares, de nosotros, es que tengo que estudiar, seño, tengo que estudiar. Y entonces, y eso es complicado, pues, ¿no?, he decidido poner teatro infantil y juvenil toda la tarde del viernes. Se empieza con los niños pequeños a partir de 8 años, a 12 o así, después de 12 a 14 o así, y 16 a 18, vale, todo el viernes. Luego ya, pues comenté con mi jefa que, digo, mira, porque el Zuri, bueno, el profesor, pues, antonomasia de los adultos aquí en Marbella, que es Zuri, bueno, se llama Jesús, pero todo el mundo lo conocemos por Zuri, pues me ha dado el visto bueno, dice que tiene mucha demanda y voy a probar este año a ver con teatro de adultos. Mm. Así que yo pediría al pueblo de Marbella que sea adulto, que se apunten, que se matriculen. Es la primera vez que va a tratar adultos, con adultos. Pero adultos, he tenido de 19, 20 chavales, siempre hasta 25 he tenido. ¿Y este exactamente, a quién va dirigido? ¿Para qué perfil de persona? Pues yo creo que va dirigido para los adultos que se lo quieran pasar bien y a la vez pues quieran desinhibirse, sociabilizarse y conocer el teatro de cerca, subirse en un escenario, ¿por qué no? También hay muchas cosas detrás de bambalina, ¿por qué no también? Porque hay muchas que me dicen, ay, pero es que yo no me he subido nunca en un teatro, pero como esto no va directamente, no van a entrar el claro, día 15, ya las voy a subir en un teatro, sino va paulatinamente y ya tú ves si te gustaría subirte en un teatro, ¿no? Pero es como todo. ¿Cómo vas a desarrollar las clases? ¿Lo tienes pensado? Porque no es lo mismo con niños de 8 años Lo de lo infantil, juvenil y todo esto, no es que lo tenga pensado, es que ya lo tengo muy sabido desde hace ya 35 años, ¿no? Pero los adultos, tengo algunas cosas pensadas, pero en la entrevista va a ser con todos, porque lo que quiero es como si tuviéramos una mesa redonda, ¿no? Y de ahí a elegir horarios, porque hay dos días, y a mí me gustaría que cada grupo fuera un día, porque también los adultos, y yo empatizo mucho con ellos porque ya lo soy, cuando quieres hacer algo extra,
no quieres que te ocupe toda la semana, ni todos los días, ni mucho. Entonces son 2 horas semanales, que si bueno, no se me matricula mucha gente, pues podrán ir o martes o miércoles, o sea, los 2 días, perdón. Pero si no, hago 2 grupitos. Uh-huh. Y primero los voy a hablar con ellos. En esta entrevista, ¿no?, que me contabas, sí, antes, que va a ser el día 12. 12, el lunes siguiente. El lunes que viene. Y va a ser eso, tanto para conocer como para... Sí, para también conocer. ¿También va a ser con los pequeños, con, sí, los juveniles? Sí, con los pequeños y con los juveniles también, pero eso sí que es ya directamente para elegir horario. Uh-huh. Si luego veo que hay mucha masificación, pues entonces pues haré una pequeñita prueba para... En fin, para... No me gusta quitar a nadie del medio, uh-huh, así que yo espero que pueda con todos, uh-huh, y que no haya que hacer una selección. Claro. Anate, y en cuanto a teatro, las asignaturas, ¿qué es lo que vais viendo durante el curso? Pues mira, en teatro infantil intento jugar siempre con el juego dramático. El juego dramático es una parte importante que no tiene mucho tiempo, que se creó para los niños. En vez de ponerle directamente la obra, estudiáis los papeles, jugamos al teatro. Cada niño tiene un rol y a partir de una pauta, pues jugamos al teatro. Quiere decir esto que no tenemos en cuenta un público al principio. Nuestras clases son, pues yo digo, venga, vamos a hacer un cuento y tú eres la muchacha, tú eres esto y tú eres otro. Entonces cada uno inventa, sobre todo inventar, y jugamos a hacer teatro. Se llama el juego dramático. Uh-huh. Cogemos nuestros roles, nuestra pauta, improvisamos. Y luego sí, a mí me gusta, es verdad que hemos estado regular, pero porque todo lo de la pandemia, a ellos le ha costado mucho trabajo, pero tengo que decir y pedir disculpas al pueblo de Marbella, a mí también. Uh-huh. A mí dar teatro con mascarilla me ha costado... Eso tiene que ser difícil, sí, ¿no? Sí, y no. Es que no iba motivada, y si claro, la seño no va motivada, a ver... Yo me intentaba motivar, uh-huh, con todos mis ejercicios, pero... no sé, yo ahora mismo me encuentro como más renovada, más nueva, ya no hay pandemia, bueno, hay COVID, pero ya cada uno en su casa. Pero estoy dispuesta a hacer finales de curso, sobre todo. Siempre toco un poquito la Navidad, un poquito Santa Cecilia, que es el día de la música y son mis compañeros, el día de la danza, siempre hago alguna cosita, pero final de curso quiero hacer con todos los grupos, si Dios quiere y nos ayuda y todo eso. ¿Qué es lo que sueles hacer un fin de curso normal, pues, y corriente? Pues obras de teatro, sí. Uh-huh. También he hecho ejercicios de impro, que a mí es que yo soy profesora de impro, me encanta la impro, ¿no? Y he hecho muchos cursillos de improvisación y eso, así en el argot coloquial se llama impro. Uh-huh. La improvisación, sí. Anate, algo que todos los actores y actrices tienen que desenvolverse que bien, sí, en improvisación. Sí, porque la impro yo creo que es el principio de una buena elaboración de una obra de teatro. A mí me gusta incluso improvisar, después del texto vamos a improvisar cómo sería tu personaje para el estudio de personaje y todo eso. En los pequeños el estudio de personaje es más simple, porque suelen ser papelitos que ellos ya tienen como muy... Y además ellos sacan su papel de todo. Pero es difícil improvisar, ¿no, Ana? A mí me parece más fácil que actuar. Pero ya es que me gusta mucho improvisar. Uh-huh. No tiene la pega del texto, que ahora, por ejemplo, para los jóvenes y los niños y eso, con todo lo que tienen que estudiar, como te he dicho antes, hay... una pega que es el texto, porque claro, una obra de teatro tiene su texto. Claro, si hay que estudiarlo. Si yo digo mi papel, tú tienes que darme la réplica, y así, uh-huh, funcionan las obras de teatro, ¿no? Entonces sí se tiene que saber de memoria, pero si se te olvida, ahí está la parte de impro que tú, si sabes, si conoces tu papel, puedes salvarlo perfectamente. Uh-huh. Una cosa que ha hecho durante su trayectoria y su experiencia es hacer cuentos en el que todos los papeles sean más o menos iguales, ¿no? Sí, eso en infantil siempre lo hago, y en juvenil, porque no se hacen obras de teatro infantil con se hacen con un protagonista y los demás el pueblo. El príncipe y el pueblo, siempre lo he llamado yo así. Entonces, pues sí, empecé. El árbol, hace ¿no? Años. Eso, yo soy mamá, soy árbol 9. Es que una vez un papá me dijo esa anécdota. Dice, mira, mi niña me llamó,
estaba con el teléfono tan contenta diciéndole a su madre, mamá, me ha tocado árbol 9. Pero el árbol 9, en mis obras de teatro, tiene el mismo texto que el príncipe. Tiene texto, que el árbol, príncipe. Claro. ¿Entiendes? Sí, siempre me ha encantado hacer cuentos para niños. Uh-huh. Y jugar a hacer teatro, ¿no? Y jugar a hacer teatro, uh-huh. Sí. A divertirnos y a exponer. Yo a lo mejor digo, venga, hay un mercadillo y cada uno tenemos nuestro puesto. Y entonces uh-huh. yo ya como, esto sería el juego dramático, ¿no? Entonces cada una pone su puesto y tal. Y digo, y ahora también tener, inventar un carácter, está la pava, la esta, la espabila. Entonces cada uno pone su puesto y yo voy y ya voy a comprar. Uh-huh. Hola, buenas tardes, ¿usted qué tiene para que yo compre? Entonces esto no hay, no hacemos ese teatro para ningún público. Eso es nuestra clase, entonces ya la niña o el niño se pone, pues mire usted, yo vendo gafas y así de esto. Y hay unas pues que sacan su parte maruja, uh-huh. otra su parte pija, otra esos cánones que hay de caracteres, claro. pues ya sabidos, pues lo sacan, es muy divertido. El juego dramático nos lo pasamos bomba. Uh-huh. O hacemos un barco pirata y cada uno tiene, ¿tú qué eres? Yo el que estoy en la cantina, yo el cocinero, yo, y entonces jugamos a... ¿Qué otras habilidades también trabajáis? Pues mira, técnica vocal, a controlar la voz, vocalizar, proyectarla, las uh-huh. respiraciones, y, o sea, técnica vocal y expresión corporal. ¿Esto lo hacéis corporal. Con todas las edades? Sí, eso suelo hacerlo con todo. ¿Desde los 8 añitos? Sí, incluso lo meto casi algunas veces sin que se sepa, ¿no? Claro. Vamos a decir voz, frases que nos inventemos en voz alta, y entonces ya pues vamos y cada uno dice, yo quiero... estar en la montaña, y el otro, yo quiero dividir el mundo en dos, y ya van proyectando uh-huh. así. Algunas veces lo hago escondido y sí, y luego expresión corporal, importantísimo. ¿Cómo hacéis expresión corporal? Pues también es para mantener, no es lo mismo una persona que esté cansada, una persona que es activa, uh-huh. un viejecito, un jovencito, un niño chiquitito, o sea, entonces. Todo eso es hasta infantil, la expresión corporal luego de adulto es diferente, ¿no? Claro. Es controlar tu cuerpo y tus gestos, vamos, es una expresión corporal y gestual, claro. ¿Tienes pensado con los adultos hacer alguna obra? Sí, sí. ¿También? Eso, vamos. Es que con los adultos estoy como emocionada. Uh-huh. Sí, sí, pienso hacer... Hombre, si Dios quiere y el tiempo no, nos da, sí. Acerca de las, ya en general, de las pruebas de acceso de la escuela, Anate, ¿cómo son? Sí, es que las pruebas de acceso de la escuela, normalmente, bueno, creo que ahora, creo que ayer o antes de ayer fue canto, que somos los dos únicos que están en septiembre. Las los otras han sido antes, y danza ¿no? han sido antes, uh-huh. antes de terminar el curso. Claro, en abril más en o menos abril, fueron. En abril más o menos, que es cuando todos los colegios se matriculan y eso, funciona tanto los músicos, música, como danza, uh-huh. porque hay que decir que también hay un grupo, una escuela de danza muy importante y muy bonita. ¿Qué sí. disciplinas en cuanto a danza? Pues mira, en danza se toca todos los palos. Yo soy profesora de expresión corporal por lo mismo en danza, porque la expresión corporal es muy buena para todo. O sea, para todas las artes escénicas dan expresión corporal. Porque claro, no cantas o danzas igual sin tener una expresión corporal, según tu papel, ¿no? Pero luego está, pues, las niñas entran con 8 añitos y, bueno, dan todos los palos hasta cuarto. Y en todos los palos me refiero a danza clásica, contemporánea, escuela bolera, escuela flamenca y todo eso, dan hasta cuarto. Y en cuarto ya deciden si quieren un palo. Por ejemplo, o clásico, o flamenco, claro. y ya se dedica la bailadora o la bailarina uh-huh. a seguir su carrera, que es larguísima, tengo que decirlo. Uh-huh. Teatro es que es teatro no tiene, porque tanto música como danza es una carrera, que luego cuando ya son mayores se vuelve universitaria, cuando terminan el grado medio. Pero teatro, como teatro es la Escuela de Arte Dramático, pues lo que hay aquí es un taller. En mi teatro no tiene exámenes, ni tienen toda la disciplina, o tan disciplinados como tenemos en música y danza.
que si tiene exámenes cada trimestre y las notas van al Séneca y son totalmente legales. ¿Todas las personas son capacitadas o son capaces de hacer teatro? Yo creo que sí, pero depende mucho también del profesor, de cómo te inicies, ¿no? Porque yo lo comparo, yo hice una vez parapente, yo no me imaginaba en el cielo, pero el profesor era tan bueno que me hizo subir despacito y tirarme bajito y cada vez un poquito más alto, y cuando estás encima del escenario, en este caso, pues a lo mejor no te has dado cuenta. Uh-huh. Y puedes. Es verdad que hay mucho miedo escénico y hay que atreverse, pero bueno, hay una disciplina ahí de cada día, ¿sabes? Que tu papelito, luego actúa con tus compañeros, luego... Sí, hablamos a lo mejor no todo el mundo puede hacer teatro, pero sí aprenderlo. Uh-huh. Sí. Hablábamos con Jesús y con Coco de las habilidades que te da el teatro ya también para tu día a día como sí. persona. Hombre, a mí me parece que te hace ser más tolerante porque las clases que se imparten, y siempre que yo también he estado en cursillos y en cursillos extras, pues tienes que empleas tus sentimientos con tu compañero o tu compañera, ¿no? Y entonces, aunque los sentimientos no sean verdad, pero hacemos nuestro cuerpo y nuestra forma, no sé, espérate, me estoy liando, o sea, la forma que yo te puedo mentir haciendo un papel, me la creo tanto, entiendes que verdad, juego con sí. mis sentimientos, pero uh-huh. tú también con los tuyos, tú y yo ahora mismo nos queremos pelear y nos podemos llegar a enfrentar, ¿entiendes? Pero o sea, hay un proceso. Te sociabiliza enormemente. Creo que te ayuda a ser más simpático. La gente que hace teatro, ay, sí, yo incluso, bueno, puede claro. ser también un poco como los deportistas. Cuando te sientes bien con algo que haces, pues te hace ser más simpático. Exacto. En el momento que seas feliz, luego pues te desinhibe. Uh-huh. Te desinhibe. Ahí yo he tenido muchos chavales con algunos pequeños síndromes muy tímidos o Asperger o lo que sea, y te desinhibe, te ayuda a... Luego, el tacto. Tú normalmente cuando das una clase de inglés, tu compañero te puede gustar mucho, pero ahí en las clases de teatro, de expresión corporal y todo lo relacionado con las artes escénicas, te tocas desde el primer momento. Y tocarte, aunque parezca que no, es muy importante. Uh-huh. Venga, vamos a darnos un abrazo comunal. Y todos nos abrazamos, eso en una eso clase de inglés también, claro. pues suele pasar muy poco o nada. Claro. Y entonces pues contribuye a que te desinhiba, a que seas más... También más empático, ¿verdad? Más empático, más, yo creo que más feliz. Y ya, Ánate, para ir terminando, sí. cuéntanos cómo tu andadura como profesora fue un poco de imprevisto. Sí, como profesora sí, yo terminé la carrera y luego... pues empecé con una serie en Canal Sur y en realidad yo quería ser actriz, pero tampoco me gustaba mucho también lo que te he contado antes de Entre Bambalinas, ¿no? Uh-huh. Me gustaba mucho también dirigir, el tema de montar una obra. Dirigir y inventar, ¿no? Inventar. Y entonces pues ya me salió porque yo estuve sustituyendo a Antonio Jesús, que ahora se acaba de jubilar, profesor de la ESAT de Málaga, y lo sustituí, ya cogí la plaza y la verdad es que yo estoy enamorada de mi trabajo. Uh-huh. Es verdad que algunas veces para algún papelillo pongo la voz en algo y tal, pero yo estoy enamorada de mi trabajo. Uh-huh. Muchísimo. Se te vea. Gracias. ¿Recordamos para aquellas sí. personas que quieran sí, apuntarse? Mira, la prescripción, que además es gratis, gratuita, empezó ayer y termina el día 9, que siempre si, o sea, que como esto no es oficial, si esto pues... Sí, este no, es más flexible, ¿no? Sí, este puede ser un poco más flexible, a lo mejor mi jefa me regaló. Y hasta el día 9, y luego ya el día 12 tenemos la entrevista entre todos y ya pues la matriculación. Perfecto. Pues esperamos que vaya muy bien. Pues sí, con esa novedad con muchísimas los adultos. Gracias. Muchas gracias por venir, Ánate. Igualmente.
Nosotros vamos a seguir viendo imágenes de la verbena, de la Plaza de Toros, ya que tuvo muchísimas actividades, como ya os estuvimos contando. El domingo fue la fiesta de la espuma para los niños y para los más adultos también. Vamos a verlo. Años todo se retoma con alegría y con ilusión. Los barrios, las verbenas, las ferias, la amistad con todo el mundo, las relaciones y, cómo no, las fiestas infantiles para los más pequeños, que quizás uno de los sectores que más ha sufrido en la pandemia y que mejor se han portado, también hay que decirlo. Hoy aquí en este Parque del Agua de la Plaza de Toros, la Asociación de Vecinos San Bernabé ha organizado para los más pequeños una gran fiesta del agua. ¿Fresquitas, no? Sí. Bueno, ¿qué sois, amigas, hermanas? No, somos primas. Ah, sí, prima. ¿Y os lleváis bien? Primas y hermanas. Primas, hermanas, casi hermanas. Ya os veo de la manita y todo. Bueno, ¿qué os parece a vosotros esta fiesta? Con espuma, con el calor que hace. Sí, hace mucho calor. Y lo bañamos para refrescarnos. Para refrescaros. ¿Y a ti qué te parece? Bien. Bien. ¿Lo estáis pasando bien en la verbena de la Plaza de Toros? Sí, sí. ¿Vivís por aquí? Sí, yo muchas veces vengo aquí. Ah, ¿vienes al Parque del Agua? Sí, muchas veces. ¿Y te metes dentro del agua? Claro, está muy fresquita. Claro, y sobre todo en verano apetece mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, os dejo que os sigáis metiendo la espuma. Gracias, chicas. Adiós. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, ¿tú con gafas de bucear y todo? Sí, porque un año me entró espuma en los ojos y pues ya desde ahí me traigo gafas. Yo creí que ibas a bucear entre la espuma. No. ¿Y tú qué tal? Bien. Ay, tú eres la reina, ¿no? Sí. Fíjate que te reconozco hasta sin corona. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás pasando la verbena? Muy bien. Esta es una de las cosas más divertidas. Además, qué cantidad de espumas se están echando, ¿eh? Sí. Pero a ti no te veo muy... ¿No te has metido mucho? No. ¿No? ¿Por qué? Porque está un poco fría. ¿La espuma está fría? Pero bueno, eso viene bien con el calor que hace. ¿Sí? ¿Y tú te has metido? Sí, sí. Con ella. ¿Tú también, no? Sí. Bueno, de toda la verbena que habéis tenido tantas cosas, ¿qué es lo que más te ha gustado? Los cacharritos. Los cacharritos. ¿Y de los cacharritos cuál? El toro loco. Anda. ¿Y a ti? A mí ayer cuando bailé y cantó el mariscal y el cacharro el dragón. También. Y a ti como reina estás montando todo lo que te ha gustado. Mucho los cacharros. Los cacharros. Y también las actuaciones de baile. Las actuaciones. ¿Tú bailas? Sí. ¿Te bailas en una academia? Sí. ¿En cuál? En Melania. Ah, con Melania. ¿Vosotras bailáis? Sí. ¿También? ¿Con Melania también? En Alba Donoso. Ay, no bailas. Hay que bailar, que el baile es muy bueno y da mucha alegría. Bueno, os dejo que os
que sigáis bañándoos, ¿vale? Vale. Adiós, gracias. Guapas, gracias. La cantidad de espuma que están echando, bien generosos que están siendo con los niños. Pues sí, ya estamos ya en el último día y qué mejor que ver a los niños riendo, que es lo más bonito que se puede ver, que un niño otro ría y se divierta. Además que este parque es precioso, el Parque del Agua, que en cualquier día de verano pueden venir y meterse debajo con un bañador y refrescarse. Claro, tenemos la fiesta de espuma, al lado tienen los chorros y de luego que es un sitio cubierto y seguro para todos los niños. Julio, hazme un balance hoy domingo ya de lo que han sido estos 4 días de verbena, aunque queda todavía toda la tarde noche. Pues bien, ayer hubo mucho más gente, vinieron un poquito más tarde, pero el balance yo creo que ha sido positivo por todos los comentarios de los feriantes, han salido todos contentos y hasta ahora podemos decir que ha sido un éxito. Ya que también, porque además casi parece una feria de todos los cacharros que hay y los feriantes que han sido también de los más perjudicados en la pandemia son los más agradecidos. Sí, claro, mi principal objetivo ha sido de que todos estuviéramos contentos, pero principalmente ellos, que digamos que son el sector que más lo han sufrido. Dentro de unos instantes hablaremos con el psicólogo César Lázaro, nos ha visitado en más de una ocasión. Él es experto tanto en niños, en los más pequeños, como en familias. Y hablaremos con él sobre una situación que desgraciadamente se ve en las clases, como es el acoso. Vamos a hablar con él sobre qué hacer, cómo actuar y cómo detectarlo sobre todo. Y también luego hablaremos y despediremos nuestras dos secciones de los martes, como es con nuestra bióloga Marina Estefanía y la sección de Universo con José Antonio, pero hablando sobre todo de los temas que nos traen esta semana. Nosotros nos vamos, en unos minutos volvemos.